Bueno, señoras, señores, está con nosotros nuestro profesor de toda la vida. Hola, profe. Profesor Cándido Buena Letra. Buenos días. ¿Cómo anda, profe? Feliz día. Por ayer. Muchas gracias. Ayer. Debe haber sido emocionante recibir la plaqueta, ¿no? La verdad que sí, que fue un lindo reconocimiento. Sí. Por el Día del Profesor. Tantos años. Y alguien dijo que un profesor trabaja para la eternidad, nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia. Claro. Claro. Y es un poco somos los profesores. Y en honor a José Manuel Estrada, claro, que murió muy joven, 52 años, un gran periodista sin ser periodista, gran historiador sin ser historiador, claro, y un gran profesor sin ser profesor. Un autodidacta. Oh, qué bueno. Muy bien. Muy amigo de Domingo Faustino Sarmiento. Exactamente. Y para que no lo olviden, Aldo, a José Manuel Estrada, sí, sobre todo los que están casados, promulgó, siendo diputado, la ley del matrimonio civil. Mirá, muy bien. Y otras cosas hemos aprendido. Ya aprendimos algo más. Algo más. ¿No está muy bien. No tiene calor, está pesadito. Y un poquito de calor. Pero la mañana está fresco. Pero con la bufanda ahora. ¿No le pica? No, porque los golpes son los peligrosos. Porque yo voy al mercado temprano. Ah, sí. Y conozco a la chica de la verdulería. Ah, sí. Y tenemos cierta confianza. Sí. Es la única mujer que tuteo, fíjese. Mirá vos. Ay, mirá. Ah, ¿cómo le dice? Yo la trato de vos, se llama Fabiana, esta chica. Fabiana, claro. Y estaba viendo yo y le dije, qué lindos ajos que tenés. Ah. Ella se ve que lo tomó como un piropo porque sonrió. Claro. Y yo, para no romper el clima, Aldo, improvisé unos versos. No. Y le dije, tus ajos son como dos luceros que iluminan mi camino. Por favor, no los apagues, que no encuentro los pepinos. Qué lindo. Que le salió. Sí, sí. Y lo improvisé. Sí, pero bueno, hay que saber. ¿No? Hay que saber. Qué lindo. ¿Y qué le dijo ella? ¿Con qué le contestó? Se reía. Me regaló unas frutas como una cosa esta. De agradecimiento. Sí. ¿Y cómo se está preparando la primavera en el barrio? ¿Cómo anda todo por su barrio? Bueno, las chicas están a full, llega la primavera. Las vecinas. Qué lindo. Y bueno, ellas aprovechan el momento, han puesto un instituto de depilación. Ah, sí. Ah, qué lindo. Bueno, está muy de moda. ¿Y le ha hecho a usted, le han encargado a usted los avisos también? Claro, porque yo le hago aviso por depilación total, bueno, tiene varios ítems. Sí. Pero ayer pregunté, porque es para hombre y para mascotas. ¿Para hombres y para mascotas? Sí. Eso no lo había visto nunca. Se les corta el pelo. Yo sabía, yo hacía mucho que no la veía Rita la Salvaje. Sí. Y le... Pero no se define la mascota. Y le pregunté a joven Jennifer dónde estaba Rita. Sí. Me dice, ahí está depilándose el Diego de la Vega. ¿Qué es el Diego de la Vega? ¿Qué hacía Diego de la Vega? El actor. Señor, se ve que se llamaba Diego de la Vega. Ah. Y joven Jennifer... Y joven Jennifer. Sí. Está bueno, joven me gustó. Jennifer. Sí. Se ve que estaba ya trabajando con las mascotas, depilando el conejito. Sí. Y joven Pamero estaba depilando el quirquincho. Porque se ve que van todo tipo de animales. Sí, se ve que llevan, claro. Pero no se depilan. Ya. Pero qué no sabía yo. Porque ahora vi ese video. Se le corta el pelo, nomás. De esos buzos que se encontraron con ese con la anaconda, ¿no era? Claro. Rita la Salvaje se estaba preparando porque dice que tenía un encuentro con una anaconda. Ah, sí. Ah, claro. No sabía que era buzo. Claro. Rita dice hace 40 años. Y las chicas le querían regalar... ¿Vio ustedes? Estuvieron hablando ese cigarrillo. Sí, sí, los cigarrillos electrónicos, los vapers. ¿Cómo se cigarrillos llama? Electrónicos o vapers. Le quería regalar a Rita la Salvaje, que cumplía los años. Sí. Y le dice, a mí no me venga con esas cosas modernas. Sí. Yo tengo 40 años de oficio y en 40 años nunca tragué lupo.
Bueno, sí. Está bien, cuida su salud. Claro. Porque hay gente que fuma hasta dos atados por día y nunca está. Sí, pero es cierto que hay gente que hace solamente bocanadas. Claro. Y no traga el humo. Exacto. Eso se llama, digamos, fumar en boca. Después el otro es boca pulmón, claro. Que son los que tragan el humo. O sea que ella no tiene la mayoría. Sí, la mayoría. Y si no, parece que te escapa. Claro. Pero tiene los pulmones impecables, ¿eh? Claro. Y son dos atados por día que fuma. Dos atados. Sí, pero ella se ve, como dice Aldo. Claro, no traga. No lo traga. Exactamente, no. No traga. Bueno. Está bien, bueno. Así que... Yo depilación de mascota nunca. Yo no, no había visto nunca eso de depilación. Depilar un quirquincho de re no, difícil. Mire que yo tengo pichichos y lo llevo a las la veterinaria y allá por lo menos en Lancamora no... No, depilación nunca me han ofrecido. No, yo nunca vi, pero hay de todas las especies y se ve que tienen una habilidad esa chica. Pero son algunos no tienen pelo duro. Sí. Claro, gracias, Cándido, ha sido un gusto verlo y queríamos desearle entre todos, aunque sea atrasado, feliz día del profesor. Sí, muchísimas gracias y hago extensivo a todos los profesores del país. Bueno, muchas gracias, Cándido. Saludos a las chicas y que tengan feliz primavera. Será primavera, digo. Muchas gracias. Bueno.